Hola, soy Rodolfo Hernández, profesor de la Universidad de Valencia del Departamento de Economía Aplicada. Estoy intentando presentaros, digamos, el curso que podéis realizar sobre gobierno y gestión del desarrollo económico local. Lo he subtitulado Lo pequeño puede ser hermoso. Ahora veremos por qué. En principio, este curso se plantea como una respuesta a los retos globales. Nos encontramos en un momento de transición de la humanidad, eh, histórico, crucial, donde las personas y las naciones eh, van a tener la necesidad de trabajar conjuntamente eh, con organismos que puede ser que todavía no existan, no necesariamente estamos hablando de las Naciones Unidas, a la hora de alcanzar objetivos comunes que afecten eh, a todo el conjunto de la población planetaria. Y siempre va a haber una perspectiva que es lo que tenemos como referencia global y, por supuesto, de carácter sistémico un reto holístico. este reto eh, pasa por avanzar dar un salto adelante eh, enfrentarnos exitosamente a la crisis a escala planetaria que digamos nos está sacudiendo tanto sea de sobreexplotación de recursos básicos y naturales como por la alta contaminación que padecemos. entonces eh, en esta asignatura que tiene como nombre o título el gobierno y gestión del desarrollo local es, constituye una referencia ejemplar como materia digamos, de carácter abierto eh, que puede contribuir eh, a la formación integral, que es lo que está ahora de moda, a la transversalidad y la formación integral, para mejorar la concienciación, en este caso tu concienciación, la concienciación del estudiante. En principio, la referencia que tenemos es un famoso libro eh, que se llamaba Small is Beautiful en lo pequeño es hermoso, que luego eh, digamos ha, ha tenido eh, digamos sus correlatos. ¿Mm? Ese eh, digamos, eh, título del libro tenía un subtítulo también que se llamaba eh, Un estudio de la economía como si la gente importara. ¿Eh? Aquí se, varía, digamos, eh, se valoran la, los temas sociales y humanos eh, de digamos la población, no solamente digamos las personas como número. Esto es, digamos, el correlato, eh lo pequeno, aunque nos parezca pequeno pode ser hermoso, eh podríamos eh mantener, digamos, esa línea de trabajo para todo lo que significa, digamos, el curso. Vamos a abordar, por supuesto, eh Contenidos eh, a veces un poco digamos duros o pormenorizados sobre aspectos como la sostenibilidad, sostenibilidad económica, sostenibilidad sociopolítica e institucional, sostenibilidad eh, de carácter ambiental. Eh, vamos a intentar abordar la palabra o el concepto clave de desarrollo económico local desde una perspectiva muy amplia eh, que afecta es un tema sobre todo vinculado a lo local y lo territorial pero también puede ser de ámbito regional e incluso superior. Es siempre, digamos, eh, de cara a entender lo que podríamos denominar las potencialidades del territorio, que podían ser, digamos, las potencialidades del individuo y tú como ser humano eh, emprendedor, digamos, que tienes por delante el reto de llevar, digamos, eh, una buena vida, digamos, y también, por supuesto, de carácter profesional. En este, digamos, contexto de desarrollo económico local, se trata de sumar las dos variables de conceptos. Eh, que decíamos: desarrollo más territorio. El desarrollo incluye necesidades individuales y la mejora del marco de vida. Todo ello, digamos, podemos sacarlo de la definición de la ONU del año 1962. Lo que se plantea fundamentalmente es un poco de, vamos a llamarlo así, rivalidad, lucha o conflicto entre lo pequeño y lo grande, eh, que es lo que ha marcado el devenir, digamos, histórico. Eh, la visión que tenemos del desarrollo siempre ha sido el desarrollo local, una visión muy lineal de la historia. Eh, eh, siempre se atribuía digamos, a los grandes poderes o las grandes corporaciones, cuando ahora tenemos un mundo totalmente distinto con la teoría del caos, la autoorganización y la ciencia o dinámica no lineal que nos permite plantear las cosas desde perspectivas muy diferentes. Eh. Entonces, pequeñas oscilaciones pueden producir grandes cambios, eh, el famoso efecto mariposa. Eh, no vamos a contemplar tanto eso, pero sí eh, el argumento de que lo local puede contribuir a grandes cambios y, por supuesto, a lo global. Eh, se trata, sobre todo, con este curso, de facilitar el desarrollo del pensamiento crítico y que tú puedas ayudar a tu comunidad y a tu territorio a construir proyectos mejores que, además, eh, sobre todo, faciliten la vida digna de todos los individuos eh, que tienes a tu alrededor. Y por supuesto, eh, a ti en concreto. Venga, muchos ánimos y nos vemos en el curso.